Hola, hola, buenas noches. Buenas noches, Lee. Buenas noches, Buenas noches a todos. Lee. Esperando que se encuentren muy bien, ¿verdad? Y pues ya avanzando un poco más en esta capacitación, vean de que estamos pues ya en la semana número 4, ¿verdad? Donde pues prácticamente estamos pues casi, casi por culminar este evento, dentro del cual, ¿verdad? Hemos estado desarrollando una de ciertas temáticas acorde al nivel básico. Y ni tan básico, ¿verdad? Podríamos decirlo, porque en ciertas ocasiones, ¿verdad? En ciertos temas que se consideran también un poco no tan básicos, ¿verdad? Hemos tratado la manera de desarrollarlos en cuanto al uso, ¿verdad?, de las herramientas y pues que ustedes lo pongan en práctica. Esta temática, ¿verdad?, de lo que es la parte de Office, ¿verdad?, relacionada a Excel, tiene mucho, ¿verdad?, que ver con la parte práctica. Así que siempre se les invita para que ustedes pues practiquen, elaboren sus ejercicios, elaboren, ¿verdad?, sus prácticas y de esa manera pues vamos a ir dominando, ¿verdad? Cada uno de los temas que se tienen pues programados. Ahora bien, en cuanto a la culminación que es esta semana, tomen muy en cuenta, ¿verdad? El tener ya cada uno de los laboratorios, ¿verdad? Ya elaborados, el examen de mitad de curso que se tuvo que haber realizado. Por lo menos en la segunda semana finales, y pues para esta usted debe de realizar el examen final. Y pues de esa manera, ¿verdad? Se complementa la programación, ¿verdad? Que se tenía establecida. Bien, vamos a revisar entonces de qué trata, ¿verdad? La temática de hoy está relacionada a crear tablas, ¿verdad? La creación de tablas. En cada ejercicio que hemos ido desarrollando, ¿verdad? Usted ha creado tablas. Ya hemos venido trabajando con este tema. Lo único que ahora, ¿verdad? Lo vamos a hacer como un poco más directo, asignando de una sola vez un formato para poder convertir una base de datos directamente a lo que es la tabla. Bien, ¿cuál es el objetivo, señores? Bueno, que usted pues sea capaz, que usted pues pueda reconocer las herramientas de tablas básicas dentro de Microsoft Excel con la idea que la información pues se vea más organizada, se vea de una me con una mejor presentación, se vea mejor, ¿verdad? Mejor en cuanto a la presentación, ¿verdad? De las tablas. Bien, dice de que las tablas son muy útiles en todo lo que es el área de Excel, ¿verdad? Usted debe de crear tablas, crea tablas. Una tabla, ¿verdad? Es aquella que está compuesta por filas relacionadas a cada uno de los registros que usted introduce dentro de la tabla. Está compuesta por campos en los cuales relacionamos cada una de las etiquetas que asignamos dentro de la tabla. Por ejemplo, acá. Un campo, pues, puede ser equipo, un campo puede ser los puntos, un campo puede ser los goles. Los registros, cada una de la información en la sección de filas. A2015, B189, C178, D15, etc. Son los registros. Los registros que están dentro de lo que es la tabla. Dice que las tablas son muy útiles. ¿Por qué razón? Además de almacenar una serie de información, nos permiten, ¿verdad?, analizar y administrar nuestros datos de una manera más cómoda, de una manera más ordenada, ¿sí? Usted siempre, pues, que va a crear una base de datos, puede aplicar un formato de tabla o personalizar lo que es la parte de los formatos en cuanto a colores de relleno, en cuanto a la asignación de bordes, un formato de texto, tamaño de fuente, estilo, color, etc. Cuando nosotros queremos aplicarle un formato de tabla a nuestra base de datos, primero seleccionamos toda la tabla, ¿sí? Toda la tabla, cada una de las etiquetas. Luego de ello, ¿verdad? Vamos a seleccionar en el menú
En el menú insertar, aquí puedo elegir, ¿verdad? Tabla. Ahora me pregunta, ¿dónde están los datos de la tabla? Aquí, pues, si ya he seleccionado previamente el rango, ¿verdad? Se va a mostrar dicho rango. La tabla tiene encabezados. Esto se refiere a que mi tabla tiene encabezados, ¿sí? Etiquetas o rótulos de datos. Sí, mi tabla tiene etiquetas o rótulos de datos. La tabla tiene encabezados, sí los tiene. Bien, luego de ello, ¿verdad? Ya la tabla pues tiene el formato y pues ya la vamos a encontrar como tabla 1 o el número que Excel le asigna. Bien, vamos a los ejemplos. Abra por favor un nuevo archivo de Excel. Abra una nueva hoja de cálculo. Vamos entonces a colocar un texto artístico, insertar Word Art, tablas. Bien, vamos a colocar por acá, voy a aumentar el zoom. Bien, vamos a colocar entonces por acá, vendedor. Acá a la derecha, enero, ¿sí? Y vamos a autorrellenar, ¿verdad? Cada uno de los meses. No, para no ir escribiendo febrero, marzo, abril, no, 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 ¿verdad? Me ubico en la esquina inferior derecha, hago clic y sin soltar, mire, febrero, marzo, abril. Repito, nos ubicamos en la esquina inferior derecha. Hago clic y sin soltar, muevo febrero, marzo y abril. Estamos. Bien, vendedor, vamos a colocar vendedor 1, 01. Me ubico en la esquina inferior derecha y autorrelleno. Estamos. Bien, hágalo usted, le voy a dar el espacio. Por si no lo ha terminado. Se me vuelve a repetir enero, Lee. No, aquí tiene que ubicarse en la esquina inferior derecha. Ahí tiene que ubicarse. En la esquina inferior derecha de la celda. Siempre se vuelve a duplicar. No se ve su pantalla. Ahorita se la muestro. Ahora se ve. Sí, hoy sí. Se ubica en la esquina inferior derecha. Haga clic y sin soltar, mire. Arrastra a la derecha. Inténtelo hacer, por favor. ¿Me comenta? ¿Funcionó? Ahí estoy viendo su página. Va, quiero ver, haga doble clic en enero.
No, 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 no. Ahí en la frase de enero, en la celda B4. Ah, lo que pasa es que usted deja un espacio después de enero. Quítele ese espacio, mire. Va, ahora haga enter. No. En la esquina inferior derecha. Es que haga enter dentro de enero. Enter. La tecla enter. Bye. No, 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 presione enter. No, es que usted está dejando espacio después del mes de enero. O sea, mire, ahí se ve el cursor que está cortado. Ahora ahí presione enter, por favor. Vale, ahora regrese. Ajá, exacto, ubíquese. Suéltelo. Y que usted se regresa. Suéltelo. ¿Y por qué regresa? No, man, deje el cursor, suéltelo. Va ahí, cabal, llévelo para la derecha. Eso es todo. Va. Sí, definitivamente le repite enero. Va, hagamos una cosa. Va, es el menú archivo. Archivo. Opciones. Va, es el botón más. Más opciones. Más opciones. Avanzadas. Bien, baje, por favor. Baje, baje, baje. Vamos a buscar la personalización de listas. Puede hacer de que tal vez esta lista dentro de su computadora no está configurada. Esto se puede dar, es normal. Baje, baje, por favor. Fórmulas. Ahí está. Modificar listas personalizadas. Ahí el botón. Modificar listas personalizadas. Ahí abajito, hija linda. Ahí donde dice modificar listas personalizadas. Okay. Vale, mire, no está creado. Lo tiene creado, pero en inglés. No, espérese, no le voy a dar a aceptar. Vaya. Hágame un favor, muévame más la ventana un poco más a la izquierda, porque me cuesta visualizar los botones que están al lado derecho. No, hija, al lado Okay. izquierdo. Más al lado izquierdo. Ahí me lo está llevando al lado derecho, pero desde mi punto de vista, de visibilidad. No, al lado izquierdo. Vaya, al otro lado, al contrario de donde usted lo está haciendo. O sea, muévala más a la izquierda porque no visualizo la ventana completa para poder guiarla. No sé si me voy a entender. No le Vaya, no logro visualizar toda la ventana. ¿Sí me explico? Por eso le estoy solicitando que me amplíe un poco más o que mueva esa ventana que dice listas personalizadas más a la izquierda. O sea, de mi visión. Haga clic ahí. Ajá, exacto. Ahí donde tiene el puntero. Vaya, a la derecha, muévalo, pues vaya. Muévalo a la derecha, a su derecha. Porque lo. No. No, corazón. O sea, es que no se ve. Si ¿sí me entiende? Yo no lo logro ver porque está como a casi un. A un poquito más de la mitad desde mi visibilidad. No sé si me explico.
sea, la ventana de listas personalizadas lo estoy viendo a la mitad, vaya. Lo veo a la Ajá, mitad. No la veo. Por eso le pido que ¿Mike? la... No, no, no la veo. No puedo ayudarla si usted no me ayuda. Okay. Para que yo la pueda ver. Porque más la está tapando. Más la está ocultando y no puedo ver. Para poder guiarla. Pásala la dirección donde dice vendedor 1, vendedor 2, vendedor 3. Gracias, Ángel. Gracias. Ahí llévelo donde le dice el compañero. Trate la manera de agilizarlo porque sí nos está absorbiendo el tiempo. Ya cambié el idioma, lo puse en español, voy a ver si ahora me aparece. Y si gusta mejor continuar, yo luego arreglo eso porque no vamos a perder mucho tiempo. Que no es el idioma, o sea, es exactamente ahí donde está que hay que crear la lista para que esa se pueda generar Y ahora automáticamente. puede verle, yo siento, va bien, no. No, no lo veo. Va, Ángel le dio un punto bien clave. Mueva esa ventana ahí donde dice vendedor 1, vendedor 2. Va, eso es lo que le pedimos que haga. Sea, la Con tu ventana. cursor mover el cuadro, porque Mediante. no se ve nada. Lo que le estoy intentando decir. Oh, ya le entendí, creo. Ay, Dios mío, pero dice que no se puede mover esto. ¿Cómo no? O sea, O la... si no, sino que pruebe con autorrelleno, Lick. Ahí le aparecía la opción también. Ahí se acuerda que, no sé si te acordás que nos enseñó ella que cuando aparecían como esos tres cuadritos los puedes autorrellenar también. ¿Qué pasa? Que la lista no la tiene creada. Si ustedes se fijan, en el caso de ella, lo tiene en inglés. O sea, los días de la semana los tiene en inglés. Los meses del año los tiene en inglés. Entonces ahí es donde tendría que personalizarlo. Ah, sí, es cierto. Por eso le dijo Ángel, mueva la ventana al lado de donde está en los meses del año. Así, mire, ve. Va, ve. La voy a sacar para que usted vea mi pantalla. Va, ¿está viendo mi pantalla, Maritza? Sí. Va, archivo, como mencioné, archivo, opciones, y en avanzada, usted puede crear la lista porque usted no la tiene elaborada, o sea, no está configurada. Entonces nos venimos acá a modificar listas. Esto es lo que le pido, mire, mire, acá en la barra de título de la caja de diálogo. No sé si me explico. Eso es lo que yo le pedía, que lo moviera al lado, uy, ¿qué se me hizo? Al lado izquierdo. ¿Se ve mi ventana esta? Sí. Ah, entonces, esta es la que yo le pedía, ve que la moviera acá. Porque se veía como a la mitad. O sea, si usted lo movía, lo ocultando. Entonces, estando acá, se lo voy a explicar, estando acá, usted va a hacer, va a crear una nueva lista. Entonces, aquí en las entradas, usted va a crear enero, febrero, marzo, abril, ¿ya? Mayo, etcétera, etcétera. ¿Sí me explico? Luego, Sí. la lista, hace clic en el botón agregar, pero las crea desde enero a diciembre. ¿Me explico? Sí, Va Lic. a crearlas desde enero a diciembre y luego hace clic en el botón agregar y luego aceptar. Entonces, esta nueva lista, esta nueva entrada se va a generar aquí. ¿Me explico? Sí, Y ahora, cuando usted escriba enero, febrero, perdón, enero y autorrellena, mire, va a suceder esto. Sí, lo que la compañera le dice es cierto, ya que el día les enseñé, la clase pasada les enseñé a crear series, ¿verdad? Que usted viene acá y dice serie de relleno, pero no creo que le funcione, o si gusta, pruebe, verifique, porque esa lista es una lista personalizada. Si ustedes se fijaron, y esto es para todos, ahí en la lista de ella aparecían en inglés,
tanto los días de la semana como los meses del año. Ahora, si usted lo quiere escribir en inglés, pues escríbalo, ¿verdad? Aquí, enero, Jan, y aquí automáticamente se va a generar. February, March, April. Ya, ahí usted decide pues cómo hacerlo. Hágalo. Okay, ahora sí ya la creé. Ahorita la voy a, no sé, está por, no estoy compartiendo acá, pero bueno, ahorita le muestro porque ya creé la lista. Mira, puede ver. Sí. Ah, sí, va, va, eso era. Ajá, que no tenía la lista configurada, por eso voy a ir a, ahora sí, gracias. Ay, Bueno, disculpe, compañero. estamos para aprender. Está disculpado. Vaya, muy bien. Entonces vamos a crear, ¿verdad? Ahora vamos a hacer uso de una función aleatorio, punto entre, ¿verdad? Para rellenar, ¿verdad? Los datos que se van a mostrar dentro de esa misma tablita. Bien, voy a compartir entonces la tabla nuevamente para no estar escribiendo los valores igual, escribamos igual, aleatorio, punto entre. Dice esta función, ¿verdad? Dice que devuelve el número aleatorio entre los números que nosotros especifiquemos, ¿verdad? Entre qué valor deseamos especificarlos. Si usted observa, ¿verdad? La sintaxis dice inferior, superior, por ejemplo, 100, punto y coma, 300. 100, punto y coma, 300. En mi caso es punto y coma, ¿verdad? Entonces siempre enfatizo esa parte que en la sintaxis se le indica, ¿verdad? El símbolo separador entre los parámetros, si es coma o es punto y coma. ¿Sí? Es decir, aquí genera él un valor. Un valor al azar, si usted se fija, entre 100 y 300. ¿Ya? Y luego, pues, solo autorrellena lo que hemos aprendido, ¿verdad? Copia la fórmula y mire, aquí cada vez que usted copia, tanto de manera vertical u horizontal, se generan los valores, cambian esos valores. ¿Por qué? Porque están aleatorios. ¿Entre cuánto? Entre 100 y 300. ¿Preguntas? Pasa si dice que hemos indicado muy pocos elementos para esa función, argumentos para esta función. Va, es el ejemplo, véalo. Igual Sí. punto entre 100, punto y coma. En mi caso es punto y coma. Revisen su caso cómo es, si es coma o punto y coma. Okay. Me dice que hay un problema con esta fórmula. No intente traducir una fórmula cuando el primer carácter es un signo igual o un signo menos. Excel piensa que se trata de una fórmula. Compártame la pantalla para ver. Ok. Permítame. Veamos. Permítame. Ahora puede ver. Haga clic en el botón aceptar, por favor. ¿Qué El tuyo es observa? una coma. Gracias. Ajá. ¿Qué le dijo Katherine? Entonces, se lo pongo uno. ¿Escuchó Maritza lo que le dijo Katherine? No. Repítale, por favor, Katherine. ¿O quién fue? Sí, ¿verdad? ¿Katherine o María José? No, no. A ver, corríjamole a la compañera, por favor. ¿O ya lo corrigió ella? Ah, pues sí, ya lo corrigió. Sí, ¿Qué ya lo era? corrigió. Una coma es la que tenía que poner ella. Ahí dicen las indicaciones. Ahí dice, ya ve.
Sí es importante, vea que le voy dando tips y eso pues les va a servir tanto ahorita en un básico, cuando vayan a un intermedio, cuando vayan a un avanzado. No, vean de que no todos ahorita acá presentes podemos tener la misma versión, ¿verdad? Puede ser de que alguno de ustedes esté trabajando con una versión 365 de Office, que mi versión tal vez sea la 2019 o que la versión de Jonathan sea la 2013, ¿verdad? O la 2016, etcétera. Pueden variar, ¿verdad? Algunos puntos, ¿verdad? La apariencia de lo que es el programa, la ubicación de algunos botones puede variar, bien mínimo. Pero sí, ¿verdad? En lo que se refiere a los separadores, en cuanto a la coma o al punto y coma, todo va a depender de cómo usted tenga configurado. Entonces, en esos, pues siempre trato la manera de enfatizar, ¿verdad? Cuando usted va a crear una fórmula, ¿verdad? Por ejemplo, igual sumar punto sí, primero lo que le muestra Excel es el concepto de la función. Mira, ahí dice, suma las celdas que cumplen determinado criterio o condición. Le muestro el concepto. Cuando usted abre paréntesis, ojo de águila, aquí le dice, mire, rango, punto y coma, criterio, punto y coma, rango de suma. Él muchas veces, ¿verdad? En este sentido, Excel también es ordenado y también, ¿verdad?, le apoya a usted guiándole en cuanto a los parámetros que van a ir dentro de una función. Esta es una. Igual, promedio, abro paréntesis, mire, el número uno, el primer valor y luego, pues, puede ir un segundo valor en todo caso. Entonces, aquí dentro del nombre de la función, después del paréntesis, nosotros colocamos argumentos. Estos argumentos pueden ir separados, ya sea por coma o por punto y coma. ¿Cómo voy a saber? La misma sintaxis me lo da. Por eso es que yo no le voy a decir, mire, siempre va a ocupar el punto y coma. No, mire, siempre va a ser la coma o los puntos suspensivos. No, sino que va a depender mucho de la manera en la que Excel le muestra a usted la sintaxis, ¿sí? Ahí es donde usted se va a dar cuenta, ah, es coma, ah, es punto y coma, pero puedo tener acá igual otra, igual sí, mire, comprueba si se cumple una condición, abro paréntesis, ¿qué me pide? La prueba lógica, punto y coma, valor si verdadero, punto y coma, valor si falso, cierro paréntesis. En ocasiones, así como este tipo de funciones, le indica también que debe de cerrar paréntesis. ¿Estamos? Entonces son aspectos que hay que ir revisando, ¿verdad? Y pues poco a poco con la práctica vamos a reforzarlos. Bien, volviendo a lo que es el tema, ¿verdad? Hemos generado acá mediante la función aleatorio, como su nombre lo dice, de manera aleatoria, una cierta cantidad de valores numéricos. Observe que usted no ha tenido que estar digitando tanto dato. Bien, teniendo pues nuestra base de datos, nuestra pequeña tabla, una tabla simple, ¿verdad? Podríamos decir, vamos a aplicarle un formato de tabla. Acá en el menú insertar, usted puede pues presentarla de una sola vez. Menú insertar, tabla, aquí le dice, crea una tabla para administrar y analizar datos relacionados. Las tablas permiten ordenar, filtrar y dar formatos a los datos de una hoja, de los datos de una hoja más fácilmente. Bien, voy a hacer clic acá en tabla. ¿Dónde están los datos de la tabla? Automáticamente Excel los selecciona y dice, ¿la tabla tiene encabezados? Sí, sí tiene los encabezados, ¿verdad? Como mencioné en las láminas, los encabezados se refieren a cada una de las etiquetas que están dentro de la tabla. Etiquetas de forma columnar. Enero, febrero, marzo, abril, vendedor. ¿Por qué? Porque representan los campos de la tabla.
Y las filas, que en este caso son los valores que están en el área horizontal. Los datos que complementan la tabla, vendedor 1 hasta vendedor número 5. Aceptar. Ahora bien, automáticamente él generó un estilo de tabla. Mire, pero yo no le puse colores, no le puse un color celeste, no le puse bordes. Exacto, no le hemos aplicado. Él lo asignó, él le asignó un estilo de diseño a nuestra tabla, asignó un estilo de diseño. Si usted se fija, ¿verdad? Activó también las herramientas de tabla. Mire, y cada uno de esos puntitos, ¿a qué se refiere? Estos son puntos, son botones de filtro. ¿Ya? Por ejemplo, yo puedo hacer clic acá en vendedor y solamente deselecciono todo y solamente veo a vendedor 1 y a vendedor 3. Mire, y la información restante, ¿qué pasó? Se borró. No se borró. Está oculta temporalmente. ¿Por qué? Porque yo estoy filtrando, estoy colando información. No se ha borrado, la información está. Me voy nuevamente acá a los vendedores. Quiero ver ahora vendedor 2, 4 y 5. Aceptar. Mire. Se reduce la información. ¿Por qué? Porque tengo activado botón de filtro. Ahora bien, voy a ser clara con este tema, ¿verdad? Porque eso ustedes lo van a ver un poco más adelante en un nivel intermedio o en un nivel avanzado. Aquí estoy nada más dando un plus de esto. En el caso de los filtros, ¿verdad? Esto se maneja más que todo cuando son cantidades grandes de información, ¿verdad? Que usted quiere ver algo bien específico. Aquí tal vez con este pequeño ejemplo de esta tablita no se aplica mucho porque usted fácilmente puede ver dos registros, ¿verdad? Es decir, la visibilidad que se tiene sobre la tabla es bien sencilla, los cinco registros que tiene la tablita. Pues se pueden apreciar, ¿verdad? Se pueden analizar y ver cada uno de los valores numéricos que están acorde a cada vendedor. ¿Sí? Ahora bien, si yo no deseo estos botones de filtro, pues los puedo desactivar. Mira, hago clic en el botoncito y ya se desactivan. ¿Ya? Ahora bien, en cuanto al diseño, ahí en su pregunta, Kevin, ¿en qué se utilizan las tablas dinámicas? Es un tema, ¿verdad? Un poco más avanzado, ¿verdad? Sí, lo podríamos llegar a trabajar, ¿verdad? Pero en otro curso, Kevin. Las tablas dinámicas, ¿verdad? Como su nombre lo dice, son resúmenes, ¿sí? Son resúmenes de datos. De bases de datos, pues que contienen información, que contienen mucha, mucha información, ¿verdad? Usted, pues, aquí está visualizando de una manera plana todos los datos. Imagínese que usted tuviera 200 vendedores con sus respectivas cantidades. Estos vendedores se repiten, desde el vendedor 1 hasta el vendedor 5, se repiten. Y pues nuestra base de datos tiene aproximadamente 200 registros. Entonces, es ahí, Kevin, donde se puede aplicar una tabla dinámica para poder mostrar en resumen que las ventas, perdón, el total de ventas del mes de febrero del vendedor 4 y 5, por ejemplo. Una totalización. Entonces, ahí se crean, ¿verdad? Informes en forma de resumen, ¿ya? Se le llama dinámica porque usted tiene la facilidad de poder mover los datos, ¿sí? Pero ahí sí nos estaríamos metiendo en un tema un poco más diferente. Pero sí se trabaja eso, Kevin, respondiendo a su pregunta. Yo tengo Entonces, una diga. duda, disculpe. No, solamente no sé si es parte del proceso que hemos realizado ahorita o no sé si solo a mí, pero en los datos no me salen iguales que en su tabla. Ajá. No, no van a salir ¿Cómo es? iguales. Ah, ok.
aleatorio va cambiando. Por ejemplo, si usted se fija aquí, tengo 180. Si yo desplazo autorrelleno de forma horizontal, me cambia. ¿Por qué? Porque la función aleatorio igual aleatorio. Aquí en este caso, solo aleatorio devuelve un número aleatorio mayor o igual que 0 y menor que 1, distribuido. Y ahí dice, cambia al actualizarse. En la que estamos nosotros utilizando es la segunda, que dice, devuelve el número aleatorio entre los números que nosotros especifiquemos. Lo voy a hacer a través de f de x. Me voy nuevamente acá a f de x. Voy a buscar aleatorio. Aquí está aleatorio entre. Devuelve el número aleatorio entre los números que se especifique. ¿Cuál es el número inferior? 100, ¿verdad? Pusimos. ¿Cuál es el número superior? Dice, el número superior es el entero más grande que va a devolver. Y esto lo va a estar haciendo de una forma, como su nombre lo dice, aleatoria, al azar, va a estar cambiando. Ya, entonces sí, no vamos a tener siempre los mismos datos. Mira, aquí me cambió otra vez. Sea, sí. Y otra segunda. Y en ese caso, digamos, para en la acción ya profesional y ponerla en práctica en el trabajo, ¿en qué parte, en qué función pues nos puede servir? Por Vaya. ejemplo. Aquí en este caso, porque estamos haciendo un ejemplo para una tabla, ¿verdad? Pero sí, si usted va a trabajar con valores reales, pero no se va a inventar las ventas de cada producto, de cada vendedor, ¿verdad? En este caso, si yo no deseo que esto vaya cambiando, lo que nosotros pudiésemos hacer es seleccionar nuevamente la tabla. Antes, tal vez de aplicarle un formato de tabla, la copio, me voy a ir acá a la hoja 2, voy a hacer clic derecho, pegado especial o si no acá en el portapapeles, ¿qué es lo que quiere pegar? ¿Quiere pegar los formatos? ¿Quiere pegar las fórmulas? No, no quiero pegar las fórmulas. ¿Quiere pegar formato de fórmulas y números? ¿Quiere mantener los datos de origen? No, porque entonces va a mantener la línea, el aleatorio. Formato de valores y números, quizás este. Vale, lo voy a dejar así. Va, mire, si yo modifico, mire. Yo creo que no respondí a su pregunta. Ahorita estoy haciendo el análisis otra vez de lo que me preguntó. ¿Tenía la Sí, intención? sí lo entendí, sí lo Ah, entendí. ajá. Me fui así porque es cierto, ¿verdad? A veces se pueden dar resultados de ciertas acciones que nosotros hacemos, pero que después ya no queremos que se estén actualizando. ¿Sí? Ahora De bien. acuerdo. El ejemplo lo hice, ¿verdad? Para llenar. Esa fue mi idea, llenar para no estar escribiendo 175, 180. Para eso fue que lo hicimos así, ¿verdad? Nada más pues para complementar la tabla y aplicarle formato de tabla. Entonces, ahora acá lo que usted si observa, hemos aplicado una de los primeros temas que se trabajó en la semana 1, el portapapeles. Sí, esto se trabajó. Bien. Entonces, ya aquí usted pega los valores, lo que generó. ¿Sí? Y esto también, ¿verdad? Puede ser aplicado cuando tal vez usted genera algún código mediante una función y usted no quiere, ¿verdad? Que le vean aquí el concatenar, ¿verdad? La función de texto. Entonces usted puede copiar y pegar los valores. No De sé si. acuerdo, muchas gracias. Sí, Ah, gracias. aquí pues prácticamente no aparece el formato de tabla, porque si usted observa, según la opción que yo seleccioné del portapapeles,
Acá, bueno, aquí ya se desactivó, ¿verdad? Automáticamente se desactivó. Pero sí, voy a hacer acá una, por ejemplo, de copiar. Copio. Entonces, aquí se sí activó el portapapeles. Entonces, vea que dentro del portapapeles hay diversas opciones que yo puedo elegir para poder hacer el proceso de pegado, ¿sí? Lo que se envía a la memoria temporal de la computadora, ¿verdad? Entonces, ahí yo puedo seleccionar qué es lo que quiero, ya sea un pegado especial, ¿verdad? Una imagen vinculada, mire, una imagen, pegar el vínculo. Ya aquí elegí imagen vinculada. ¿Sí? Esto está como en forma de imagen, que puedo hacerlo grande o puedo achiquitarlo. Ya. Espero darme a entender. Ahora, la utilidad también que se le puede dar a esto, en cuanto a los formatos de tabla, es de que también pues le puede evitar el estar asignando bordes, sombreados, etcétera. Por ahí vi que una persona preguntó de que no le aparecían los filtros. ¿Quién era? ¿Pero? Hola, Lick. Sí, fíjese que en el apartado donde dice diseño, a mí no me aparece lo que a usted le aparece como botón de filtro, sino que llega hasta columnas con bandas. Acá no le aparece el botón de filtro. Ah, sí, donde dice diseño, donde se activa cuando hemos hecho la tabla. Apártame, quiero ver. Y cuando aplicó el formato de tablas, sí se le asignó el botón de filtro, se generó automáticamente. Fíjese que no, o sea, sí se hicieron los filtros, pero no me aparece lo que dice el botón de filtros, que es para quitarlo. Sí, Estoy compártame. intentando compartir, permítame. Fíjese, Lee, que dice no se puede acceder a la cámara por como las configuraciones y estoy desde el teléfono. Voy a tomarle una foto y me la manda al chat. Eso sí. Ahí está Lee. Pruebe hacer clic en el botón. Pero pruebe ahí donde dice fila de encabezado. Sí, su versión es diferente. Ah, ahí lo que hace es que quita los encabezados, no los filtros. Ah, bueno, entonces póngaselo porque tienen que Ajá. ir. Y ve ahí donde dice propiedades, tal vez. Ahí solo me da tabla 1 y cambiar tamaño de tabla. Sí, aquí su versión es un poco más diferente, ¿verdad? Sí, pero creo que eso no influye, ¿verdad? Solo tenía la duda, ajá. Y le agradezco mucho, Lee. Bueno. Ok, sigamos. Bien, entonces volviendo, ¿verdad? A lo que sería la tabla, ya pues.
Usted puede aquí, ¿verdad? En esta sección de estilos de tabla, pues poder modificar lo que sería la presentación de la misma. Va, aquí nosotros lo hicimos directamente con la opción de insertar tabla, ¿verdad? Aquí se observa, ya no está activa. Bien, ya está activa, ¿verdad? Por eso es que no se muestra la herramienta, ¿verdad? Si yo vengo y genero, me voy a la hoja 2, como copiamos esta otra, selecciono pues los valores y lo vamos a hacer mediante el menú inicio y acá en la sección, mire, de dar formato como tabla. Seleccionamos la que se considere mejor y vea que siempre, ¿verdad? Indica que dónde están los datos de la tabla y si la tabla tiene encabezados. Hacemos aceptar y vuelve, ¿verdad?, a aplicarle. De la misma manera, ¿verdad?, usted pues puede cambiar el formato de la misma. Si usted observa, en la sección diseño de tabla, acá al lado izquierdo, yo puedo, ¿verdad?, también colocarle un nombre a la tabla. En mi caso, dice tabla número 6. No sé cómo les aparece a ustedes, pero si en este apartado usted pues, puede modificar el nombre de la tabla, hágalo. Le vamos a poner tabla guión bajo vendedores. Tabla guión bajo vendedores. Enter. ¿Qué significa esto? Que toda esta tabla tiene un nombre. Si yo vengo acá al cuadro de nombres, aquí va a aparecer, mire, tabla vendedores. La selecciona automáticamente. ¿Ya? Hago clic acá en la flechita, voy a elegir tabla 1. ¿Quién es tabla 1? Ah, la tabla que está en la hoja 1. ¿Puedo cambiarle nombre? Claro que sí. Tabla, guión bajo, periodos. Tabla, guión bajo, periodos. Enter. Es decir, que si yo tengo varias hojas de cálculo, en la cual tal vez estoy trabajando en una hoja, una planilla, en otra hoja de cálculo estoy trabajando un inventario, en otra hoja de cálculo estoy trabajando una hoja de ventas. Si yo asigno este tipo de formatos, ¿verdad? A través de los cuadros de nombres, yo puedo ir directamente a tener acceso a esa información, ¿verdad? Sin necesidad que yo tal vez vaya a la hoja 2 o a la hoja 3 o a la hoja 4. Estando ubicada en cualquier sección del libro, si yo selecciono el cuadro de nombres, tabla de periodos, me lleva a dicha tabla. Si yo hago clic en la flechita, tabla vendedores, me lleva a dicha tabla. ¿Sí? Bien, a la hoja 2 le vamos a poner tabla vendedores. Tabla vendedores. Combinar y centrar. ¿Sí? A la hoja 1. Tabla. Periodos de ventas. Tabla. Periodos de ventas. Entonces, aquí es como que usted también haya asignado ese nombre directamente en el cuadro. Tabla periodos, tabla vendedores. Dentro de lo que es la sección de diseño, ¿verdad? Como mencionó por ahí la compañera, ¿verdad? Tenemos acá las opciones de estilo de tabla, donde usted pues puede activar ciertos elementos para poder visualizar o resaltar ciertos datos. Por ejemplo, primera columna. ¿Qué es lo que hace? Resaltar, ¿verdad? Acá dentro de lo que es el estilo, mire, cambió. Fila de totales. Ah, en este caso de filas de totales, él asigna, mire, él asigna una fila de totalización.
¿Ya? Si usted observa, aparecen, ¿verdad?, los totales generales para el caso de la última columna. ¿Ya? Una totalización para el caso, ¿verdad?, de la última columna. ¿Sí? Si yo activo acá última columna, lo que hace es resaltar dichos valores de la última columna y como activamos primera fila. Columnas con bandas, ¿verdad? Ahí resaltó solamente lo que es la sección columnar. Voy a quitar columnas con bandas. Ahí está, estoy desactivando algunos. No, las filas no, porque deseo que se muestren. Ah, la fila de total, la fila de totales la vamos a dejar. Entonces, vea de que en este apartado, dentro de la sección de diseño, ¿es necesario que usted esté dentro de la tabla? Sí. Para que se activen herramientas de tabla, sí. Si yo hago clic fuera, mire, la cinta de opciones de diseño está desactivada, no se muestra. ¿Por qué? Porque son herramientas propias del formato de tabla. Puedes habilitar el botón de filtro. Sí. Y entonces aquí usted pues puede, ¿verdad?, activar ciertos elementos para modificar lo que sería el aspecto de la tabla. ¿Preguntas o inquietudes? Bien, regresemos a la hoja 1. Y vamos a realizar el mismo proceso. Active, por favor, columnas con bandas, lo que hace, ¿verdad? Nada más resaltar y vea de que cambian automáticamente acá los estilos, ¿verdad? Yo puedo elegir acá los de color naranja. Si yo desactivo columnas con bandas, observe. Fila de totales. Ahí está. Hasta lo coloca, ¿verdad?, en negrita. ¿Qué tipo de función es la que asigna? Bueno, él asigna, ¿verdad?, la función de subtotal. Los subtotales, ¿verdad?, donde totaliza pues todo lo relacionado a la última columna. Bien, pregunta, señores. Ok, cambiémosle por favor nombre a la hoja 1. Vi que el total le apareció automáticamente, usted se lo puso. Sí, aquí él apareció automático, tabla 1, ¿ve? O sea, es decir, estando acá siempre sobre la tabla, simplemente activé fila de totales. Ahí dice, la fila de totales es una fila al final de la tabla que muestra los totales de cada columna. Sí, aquí me los muestra, dice que muestra los totales de cada columna. No sé si a ustedes les aparece en todas las columnas o solamente en el mes de abril, como me lo muestra a mí. A mí solo en el mes de abril, en la última. Igual. Igualmente, solo en el mes de abril. A mí me apareció en todas. En todas. Sí. En todas las columnas. En Ajá. Le puse totales y después iba como a totalizar así de forma. Perdón, le apareció el total de enero, febrero, marzo y abril. Es decir, aquí aparecía el total. Ajá, es correcto, sí. Quiero ver, tal vez quizás por el formato. Vaya, ahorita lo voy a compartir pantalla. Sí, porque a mí su mental me lo muestra en uno. Ahí me dice que sepa, por favor. Ah, sí. Listo. Y ahí se le muestran. Quiero ver, vaya hacia diseño de tabla, arriba. Okay. Sería en... Pero ubíquese dentro de la tabla porque ya se salió. Ay, vaya ese diseño de tabla. Arriba. Acá. No, hija linda, diseño de tabla. Permito. Al lado derecho dice diseño de tabla en la opción en la Pero cual. le quedé, o sea, me cubren los iconos de la llamada que me quedan acá. Ah, mueva. Pero, eso quiero hacer.
Va, diseño de tabla, ¿verdad? Vamos. Ok, sí, ahora sí ya lo puedo mover. Opciones de tabla. Opciones y de tabla. Pila total. Actívala. Esto lo aparece en el de mayo. Ah, no, pero le aparece solamente a uno. Ajá, antes me aparecían todos los otros. Y tiene algo que dice totales. A los demás, ¿cómo les aparece? Así como le aparece a la compañera. Solo en uno, solo en abril me Usted aparece a mí. solamente en un mes. Ah, en el último. Sí, en el último. Sí, en el último. ¿Cuál es la que hay que activarle? ¿Perdón? ¿Cuál es la que hay que activar? Pila de totales, ahí donde lo está señalando Maritza. Esa hay que activar, pila de totales. Okay. Por favor. Bueno, gracias, Maritza. Okay. Bueno, muy bien. Entonces ahí se activa, ¿verdad? Lo que sería pues la opción de fila de totales, ¿verdad? En caso pues de que nosotros deseamos visualizar ciertos valores, me voy a ir acá a la hoja 2 de la misma manera, ¿verdad? Se activan y pues aquí en esta opción, cuando ya se muestra el total, si usted observa, ¿verdad? Hay un botón de filtro. Acá usted pues visualiza un total, pero también pues puede modificar al tipo de fórmula o función que quiere presentar los datos. Por ejemplo, acá ya no sería un total, mire, sino que puede ser un promedio o un max, ¿verdad? El valor máximo. Un promedio, mire, ahí va cambiando el valor o una suma. ¿Sí? Revíselo ahí en su tabla, por favor. ¿Funcionó? Sí. Ok. Bien, preguntas, señores. La verdad que la temática pues está bastante agradable, ¿verdad? En cuanto a lo que es la parte de los formatos de tabla, porque a Excel, ¿verdad? En este caso automáticamente asigna. Hay una variedad de estilos de tabla pues que usted pues puede seleccionar. Ahora, una vez usted elige un formato, ¿podría yo modificar ciertos aspectos del formato? Claro que sí, ¿verdad? No estamos limitados a mejorar. Por ejemplo, si aquí él asignó el color blanco automáticamente a los valores del mes de abril y yo quiero asignarle un color rojo a ese texto, lo puedo hacer, ¿verdad? No me lo va a restringir solo por el hecho de que ya se asignó un formato predeterminado. O, en todo caso, si yo quiero borrar este formato, mire, acá en el botón borrar, primero selecciono toda la tabla y acá yo puedo elegir borrar todo, borrar formato, borrar contenido, borrar comentarios o borrar hipervínculos. Aquí yo quiero borrar formato. Mire, y me dejó la tabla tal y como la teníamos originalmente. Si yo me vengo acá al cuadro de nombres, ¿siempre mantiene el formato de tablas? Sí. Tabla periodos, tabla vendedores. Siempre lo mantiene. ¿Se fijó? Me ubico, selecciono los datos, borrar, borrar formato. Y esto no es solamente para los formatos de tabla. Si yo tal vez ya tengo una otra tablita, otra base de datos con formatos personalizados donde yo he aplicado un borde, un color, un tipo de fuente, un tipo de letra, una caligrafía específica, un color de relleno en degradado y yo quiero borrar esos formatos, se pueden hacer también. Sino específicamente los que nosotros asignamos mediante un formato de tabla, ¿sí? Si yo tengo por acá aparte, ¿verdad? Código, nombre, ¿sí? Aquí pues colocamos diversos valores.
Y acá pues tengo, ¿verdad? Y pues yo decidí que esto pues le voy a colocar bordes, borde grueso, un colorcito, ¿ya? Y luego vengo acá a borrar. Borrar todo, me va a borrar automáticamente el contenido. Miren. Control Z, borrar formato, borra los colores, los bordes que yo apliqué. Vea que lo que es la parte de formato, la palabra formato encierra todos estos aspectos de diseño, color de fuente, tamaño de fuente, colores de relleno, tramas, texturas, todo lo que se refiere, ¿verdad?, a personalizar nuestras tablas, a asignar pues un color a nuestras tablas, ¿verdad?, implica lo que es el formato. Bien. Preguntas, señores, dudas o inquietudes, ¿qué es lo que me va a enviar? Nada más el screenshot de una de las tablas. Cualquiera de las dos me puede mandar. Y pues le asigna su nombre. ¿Estamos? Bien, muchas gracias. Les agradezco su atención brindada, ¿verdad? Vamos avanzando. Buenas noches. Siempre motivarles, ¿verdad?, a que revisen pues su material y a estar al día pues con lo que se refiere al progreso y avance dentro de la plataforma. Tengan muy buenas noches y nos estamos viendo el día de mañana. Descansen. Buenas noches.